Hello. No. Okay, just give me 1 second. I'm having issues with my camera. Okay, just give me 1 minute. Ok, hoy sí, no sé qué había pasado. Just give me 1 second, se desconfiguró la cámara. Un minutito, chicos, y empezamos. Gracias por la puntualidad. Ok. Bien, así empecemos. No sé qué le habrá pasado a mi cámara. Vamos a ocupar la de la laptop. Here we go. Hi, class. How are you? How is it going? Hi, teacher. Hello, hello. Bien. Hello, teacher. How are you? I'm good. Saben que igual Zoom, no sé si les está fallando a ustedes. Pero no. Es segunda vez que me saca en el día. I don't know why. Okay, let me check my connection. We don't have a problem. You don't, okay. So let's really hope that we can have a very nice class today without any issue, okay? So here we go. It's time to start for the class. I already see Carlos, Samuel, that he's writing right now, Lupita, Jorge, Alberto, there we have. And let me ask you, do you still remember about the topic from yesterday? What were we covering yesterday? What was the topic from yesterday? We were introducing some vocabulary. Evaluation with adjectives and nouns. And nouns, okay. Evaluations with adjectives and nouns. But we were just introducing some vocabulary, adjectives that we can easily use to describe homes or apartments. Let me show you the vocabulary. And let me ask you, do you still remember about the definition, or at least, what is the meaning of cramped? Cramped. Let me ask you for the new adjectives. Cramped. Apretado. Apretado. What is any other definition? No solo apretado, ¿qué más significaba? Es como reducido, ajustado. Cerca. Stretch. Stretch. Yeah, stretch. Very good. Inconvenient. Better leave the space. Inconvenient that it is located in a place in which you don't have access to
stores, supermarkets, or it's very noisy. So this is like a great example for inconvenience. Teacher. Run down, tell me. In Japan, yes, they use the cápsulas, ¿cómo se dice? Las cápsulas, but there is a cápsula. Name here. For hay un nombre, yes. Looks like hotel for the people. Let me look for the correct name. So, can you describe those places? ¿Cómo serán esas cápsulas? In Japan, hay un lugar en específico, hoteles cápsulas. Yes, in Tokyo, I guess, right? But do you know why? Do you know why people access to live there or at least to sleep there? ¿Por qué acceden a dormir ahí? Paul Hotel se le llama. Yes. It's more convenient. It's more convenient, okay. More cheap, maybe. Okay, so yes. Because... Se le llaman pod hotels o capsule, como cápsula, hotels. Yes. It's because, yes, of course, even though you don't have enough space, you can easily sleep there for a night. It is cheaper if you go to a hotel or if you go and rent an Airbnb or a hotel, a room, of course, you are going to pay less than if you go to those places. Quiet. Give me one definition or one example about a quiet house or apartment. What is a quiet house or apartment? House. Quiet. It's more quiet. What is the meaning of quiet when we say my house is quiet? Será quieta, o lo traducimos como quieto. Not right. What is the correct translation? Recuerden, son adjetivos. Quiet. ¿Qué será quiet? My house is not quiet. It's very noisy. Silencioso. Silencioso. Okay. No se traduce tanto como quietos, no, sino sin ruido. Silencioso. Okay. So that's going to be like another translation. Let's go. Let's move on to the topic that we have for today. Making evaluations. Evaluations with adjectives. Of course, we are going to have an order. Look, there is one word that we can use whenever we want to make evaluations. Dar una opinión de un lugar. No comparar en este momento, dar una opinión. Y esta palabra es enough. Enough. Suena como F al final, enough. What is the meaning of enough? ¿Qué significa enough? Suficiente. Suficiente. And we are going to combine enough and after enough, we are going to write an adjective. For example, we can have the adjectives big, modern, safe, and comfortable. And after that, we are going to have enough. First, the adjective, and then the expression or the word enough. Big enough. Será grande o suficientemente grande. Suficiente, suficientemente. Modern enough. No es lo suficientemente moderno. Safe enough. ¿Cómo lo traducen? Safe enough. Safe enough. ¿Qué se le viene a la mente con safe enough? No es lo suficientemente seguro. No es lo suficientemente seguro si es que estamos hablando como negativo. ¿Y qué si es afirmativo? ¿Qué sería lo contrario? Muy seguro. Es muy seguro. O es suficientemente seguro. How about comfortable? Comfortable enough. What is that? My house is comfortable enough. My sofa
is not comfortable enough. Lo mismo, ¿verdad? Suficientemente o suficiente, no suficientemente cómodo. Take a look at this picture that I have. Of course, this is a picture of a house that is new. It's a big house, it's modern. What else can you tell me about that picture, about that house? It's a modern enough house. It's modern enough, probably. How about, is it big enough for you? Será lo suficientemente grande para ustedes. Is it big enough? Is it modern enough? Is it safe enough and comfortable enough for your preference? Is a big enough? Yes, of course. As my house. As your house, okay. Interesting. Oh. Okay, so imagine how big is Jorge's house. He is comparing. But don't worry, ya vamos a comparar. Ahorita solo estamos haciendo evaluaciones o dando nuestra opinión. Look at the example that we have here. And we can say the house from the picture. This house is big enough and right enough. Es lo suficientemente grande y podemos traducir o volver a repetir, es suficientemente iluminada. Okay. Or I can also make a different comment. For example, I can say, this house isn't modern enough and isn't safe enough. No es lo suficientemente moderna. Quiero algo más. Y no creo que sea suficientemente segura. So I have one affirmative statement using enough and an adjective. And I also have the other example using isn't. ¿Cómo están redactadas estas expresiones? ¿En pasado? ¿Presente continuo? ¿Qué opinan de eso? What is the structure that we are using? Isn't. ¿Qué estructura corresponde? Is. Is, isn't. Present. In simple present. Present. Okay. ¿Por qué usamos el simple present? Porque obviamente en este momento o en el presente es cuando yo doy una opinión sobre lo que estoy viendo, sobre la casa, ¿ok? ¿Será que podemos usar otra estructura? Claro, imagine, fueron a ver esta casa el fin de semana pasado y todavía recuerdan la información y quiero decir, la casa no era suficientemente grande. The same. ¿Qué voy a cambiar entonces? Verb to be. El verb to be. Entonces, no importa si quiero expresar la idea in present or in past. I can say the house was big enough and right enough. Or I can say the house was not modern enough and wasn't or was not safe enough. Así que no hay problema con la estructura. No hay como una regla que solo en presente, solo en pasado. No. ¿Y qué si quisiera expresar en futuro? Mi casa se está construyendo. Okay. I am building up my house right now. And I don't know. I am going to take a look at my house next year. Voy a verla hasta el próximo año. ¿Será que podemos expresarlo en futuro? ¿Y qué cambiaría? Ya no sería my house is big enough. ¿Qué podríamos usar para expresar futuro? ¿Se acuerdan? ¿Qué usábamos para expresar futuro? Going to and will. Así que yo podría fácilmente decir, this house is going to be big enough and is going to be right enough. This house will be big enough
and will be right enough. Okay? So the idea is you can express evaluations in the present, in the past, or for future references. But in this moment, we are going to practice making comments using the simple present. Okay? La estructura depende del tiempo en que ustedes lo expresen. Pero ahorita estamos aprendiendo en simple present. Big enough, modern enough, safe enough, comfortable enough. Y aquí podríamos ocupar todos los adjetivos que aprendimos ayer. No hay límite, o no es que solo esto se puede usar. Cualquier adjetivo se puede utilizar. Take a look at other examples. Enough before nouns. Ya no estoy hablando de adjetivos, hoy hablo de nombres. In this case, as you may see, I am going to switch the previous structure. Con adjetivos, ¿qué pasa? Tengo el adjetivo aquí, al inicio, y luego le sigue la palabra enough. With nouns is the opposite. I need to write enough at the beginning, and after that, I am going to have a noun, space. Space no es ni un verbo, no es un adjetivo, sino que en este caso es un noun, espacio, es un nombre, light. Sí es cierto que light también se puede utilizar como verbo, pero ahorita lo estamos ocupando como nombre, light. Safety, seguridad. Eso ya es un nombre, okay? Safety, seguridad, safe, es el verbo. Pero si lo quiero convertir en nombre, safety, okay? Let me show you some examples using enough and nouns. The same picture, but now we are going to express evaluations using nouns. For example, I have an affirmative statement in the present. What do I say about this house? What am I saying? Yanira, ¿qué estoy diciendo de esta casa? Can you read the example, please? This house. This house has enough space for my family. Okay, very good. This house has enough space for my family. Tiene suficiente espacio. Vean algo. Aquí ya no se traduce como... ¿Cómo traducíamos con adjetivos? ¿Como suficiente o cómo lo traducíamos? Do you remember enough? Enough, aquí en este contexto es suficiente, suficiente. Y si nos vamos para la, los ejemplos anteriores, ¿cómo traducíamos entonces enough? Suficientemente grande, suficientemente iluminado. Así que ahí varía un poco al español la traducción, porque con adjetivos I cannot say suficiente grande, suficiente iluminado. No, tengo que agregar mente, enough. But whenever I need to translate enough and I am using a noun, it is going to be suficiente. This house has enough space for my family. Veamos un ejemplo negativo. Well, I have two examples. Gustavo, read the two examples with negative comments about this house. Just read the information. Go, please. They aren't enough. Just read the examples. They aren't enough. Uh-huh.
¿La número dos o la uno? One and two. Ah. One and two. The negative. Ah, okay. Mm -hmm. They aren't no windows in the apartment. Okay, repeat that, please. They aren't. They or they? No, there aren't. Ajá, yo escuchaba they. Ellos they, no there son. Aren't. No hay. There aren't enough what? Enough windows in this apartment. Oh, very good. Continue, please. There isn't enough light in this house. Okay. Y Gustavo, ¿cuáles son los nombres que estoy ocupando? Nouns, no adjetivos, los nouns. Identifiquémonos. Space. Windows. Windows, muy bien. ¿Y el otro nombre que ocupo? Light. Light. Muy bien. Space, windows, and light. Very good job. No uso adjetivos, sino que estoy ocupando un nombre. Space, it's a noun. Windows es plural y sigue siendo noun. And light es un nombre también. Y luego un complemento. Questions about this. Preguntas sobre evaluations using enough. Preguntas. ¿Cómo ocupo la estructura? Ok. Si no, vamos a tratar de ver si quieren hacer una estructura ustedes. ¿Qué tenemos al inicio? ¿Qué sería this house? El subject. Luego, ¿qué tengo? I have a verb. I have enough. And then I have a noun. And a complement. Quiero que aprendamos a identificar qué es cada elemento en la oración. Now you class. Díganme cuál es el sujeto de la segunda oración. The negative sentence. ¿Cuál es el sujeto? ¿O cuál es la estructura que utilicé? There. There. ¿Y qué sería there? There aren't. ¿Qué es there? There is. There are. Las ventanas. Ah, el sujeto son las ventanas. Ok. Es el nombre. Muy bien. ¿Y qué pasa con in this apartment? ¿Qué será eso? What is that? Complement. It's a complement. Muy bien. Entonces, ¿qué es there aren't? ¿Qué es todo esto? Aquí está muy fácil. Ah, este es el sujeto en la primera. ¿Y en la segunda, en la tercera? ¿Qué es there? ¿Qué parte de la gramática? Ajá. Indicativo. Le llamamos indicativo, ¿será? ¿El artículo? No es el verbo to be. Ok, el verbo to be. ¿Y qué será there? Acordémonos. ¿Saben que tiene un nombre? Pero eso nombre. De there is y there are tienen un nombre de, en gramatical. Son pronombres. ¿Qué serán? This is from basic. Ok, if not, cuando lo tengan. Para ver la existencia o algo así era. Para indicar que hay uno, hay dos. Hay, en este caso negativo, no hay. Singular, no hay suficiente luz. Acuerdo. Vale. Ese es el reto. ¿Saben que en inglés cada cosita tiene su nombre? Este es un nombre, este es un indicador, este es un adverbio. Entonces tenemos que recordarnos cómo se llama cada pieza de gramática. Why? Esa es nuestra meta, manejar de esa manera el inglés. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se me haga más fácil seguir estructuras. Si se fijan, casi solo gramática vamos viendo en estos temas. Ok. If not, don't worry. Ahora, ¿qué tenemos? The same. Siempre estamos con evaluations. Ya vimos cómo hacer comentarios con enough. Now, we are going to make evaluations with adjectives and with nouns using the expression to. Miren en qué contexto usamos to. No es para comparar, sino para decir que es muy, demasiado,
muy pequeño, demasiado pequeño. Too expensive. ¿Cómo traducen entonces too expensive? No estoy comparando. What is the meaning of too expensive? Muy. Muy caro. Muy caro. O sería demasiado caro. Too cramped. What is that? Cramped. Demasiado estrecho. Ajá, o muy estrecho. Too dingy. Do you remember demasiado about that? Sucio. Demasiado sucio, desordenado. O muy. Muy sucio. Sucio. Muy sucio, ajá. Porque desordenado, fíjense que es otro adjetivo. ¿Saben qué adjetivo es desorden, desordenado? Se lo pongo acá. Messy. Eso es desorden. Messi no es desordenado. Yes, it is. Bien ordenado para jugar. Nada. No, Messi. Messi, he is too messy. Es muy desordenado. Messi, it's an adjective. Dingy es como así, sucio, entre sucio y desordenado. Pero es más sucio. Así que la traducción es muy o demasiado. Identifiquemos cuáles son nombres y cuáles son adjetivos. ¿Qué será esto? Small. ¿Será un adjetivo o será un nombre? This house is small. Adjetivo. Adjetivo, muy bien. Expensive. Noun or adjective? What is that? Adjective. Adjective. Cramped. Is this an adjective or a noun? Mm-hmm. No duden, digan si saben. Yo sé que adjective. Sabemos. Adjective, of course, teacher. In this one, dingy. What is that? It's an adjective too. Entonces, ¿dónde están los nombres? Aquí están, miren. Look at this picture. What can you say about this picture? ¿Qué creen que queda mejor? What suits best with this picture? ¿Qué opinan de esa room, that girl? What could she be saying or expressing about that house? ¿Qué creen que está diciendo sobre ese lugar? Is it too big? Is it too expensive? Or what is her opinion about that? Too cramped? Probably she is expressing, no, this place is too cramped. Or probably she's saying it's too small. Pero sí, miren, cramped. Hasta topa en la parte superior de ahí de ese cuarto. And let's take a look at the examples that we have here. I have an affirmative and also I have a negative example using this one. Ya vamos a formar el negativo. This apartment. ¿Quién puede leer? Alberto, lee el primero, please. And let me see, Lupita, si está por ahí, lea la segunda oración. Go, please. Alberto and then Lupita. This apartment. Paola, this apartment is too small. It's too cramped. Uh-huh. Very good. Continue, Lupita. The neighbor made too much noise. The neighbors make too much noise. Very good. Small and cramped. Ya dijimos que son adjetivos. ¿Y qué será entonces noise? Is this a noun or an adjective? What is this? Noise. Is adjective, is ruidoso. Ah, pero ahí dice ruidoso o dice ruido. ¿Cómo convierto ese nombre a un adjetivo? Mucho ruido. Miren, ah, este, muy ruidoso. Ajá, este es el adjetivo, noisy, ruidoso. Pero como nombre es noise, ruido. Ruidoso, ruido es diferente. Así que ahí, eso es un nombre. Solo para que vean que también ocupo la estructura con un nombre. The neighbors make too much noise.
¿Cómo digo entonces los vecinos son muy ruidosos? Misma idea. The neighbors. ¿Cómo ocupo un adjetivo? The neighbors are too much noisy. Mm-hmm. Y ahí no podemos aplicar too much. ¿Por qué? Porque estoy ocupando un adjetivo. Too. Solo ocupo el too. Los vecinos son muy ruidosos. Y si se fijan con el nombre, puedo agregar much. Too much noise. They make too much noise. Hacen mucho ruido. Okay. Questions about this. What is the correct order? Siempre para el uso de tú, aquí no varía. Tengo tú al inicio. And after that, tengo un adjetivo. O tengo tú al inicio y luego puedo tener un nombre. Solo cambia si estoy ocupando enough. Ahí sí, el orden varía entre nombres y adjetivos. Pero con el uso de to, it's the same order. To is going to be before an adjective or before a noun. Okay, let's go to practice. In case that you don't have questions, we are going to practice right now. Hagamos evaluations. Make evaluations. And I have some examples. Toda esta información se la voy a compartir. Don't worry. 32. Tenemos tiempo. Miren. Too and enough. There are only a few windows. Hay solo un par o pocas ventanas. ¿Cómo hago entonces la evaluación o cómo hago el comentario utilizando too o ocupando enough? I have the information in parentheses. Me piden que haga la expresión utilizando una idea negativa. And using enough. No es suficiente. There are only a few windows. Solo hay unas pocas o unas cuantas ventanas. Pero quiero decir que no hay suficientes ventanas. What is the structure that I am going to use? The same. There are not enough windows. No hay suficientes ventanas. ¿Por qué lo tradujo como suficientes? ¿Se acuerdan? Porque tengo un nombre. No digo suficientemente, digo suficientes ventanas. Porque windows es un nombre. Second example. Miren el segundo ejemplo. Let me say, Edenilson, are you there, Edenilson? Can you please read the second example? Yes, the second one. Yeah, please. It's not bright enough. Okay, it's not bright enough. Pero quiero decir lo mismo ahora utilizando tú. ¿Cómo decimos esto? Mm-hmm. Continue reading. It's too dark. It's too dark. Very good. Es como que estuviera diciendo lo opuesto. Mi idea principal es no es suficientemente iluminado. Entonces, ¿qué significa? Que es muy oscuro. Es como que al utilizar tú estoy dando la opinión diferente, en este caso, o diciendo lo opuesto, es muy oscuro. ¿Qué significa? Que no es lo suficientemente iluminado. Miren esto. La número tres. ¿Qué ideas tengo aquí? Jorge, please, read the third one. It has only one bathroom. Quiero decir que no tiene suficientes baños. ¿Cómo lo haría? Read the example, please.
There are not enough bathrooms. Bathrooms. Solo tiene un baño, que significa que no hay suficientes baños. Very good job. And number four. I don't know. No sé si Samuel puede leerla. Creo que él no maneja, ¿verdad? I guess it's Carlos who is driving. But Samuel, can you please try? With the, example number four. Ah, aquí hay un error. No es el tres, es el cuatro. Example number four, please. Four. If not, I have Rita there. Rita, can you read the last example? Only read. Yeah, just read. Ah, okay. Just read. It's not convenient enough. It's too. I don't say. Oh. Inconvenient. It's not convenient enough. Vale, es como que diga lo opuesto. Que dice la primera idea. No es lo suficientemente conveniente. Entonces, en otras palabras, digo. Es muy inconveniente. Es como que ocupe el adjetivo opuesto. Conveniente, inconveniente. Ok, questions about this. Preguntas, analicen bien estos ejemplos. ¿Cómo voy a utilizar to? ¿Y cómo voy a utilizar enough? Aquí está la clave. To siempre va a ir en un comentario que luego le va a seguir un adjetivo o un nombre. Enough, como voy a dar un comentario utilizando suficiente, suficientemente. Siempre va a ir después de un adjetivo y va a ir antes de un nombre. Creo que es lo que tenemos que memorizar o comprender. El orden cuando ocupó enough. What is your activity for today? Miren lo que van a hacer ustedes ahora. Tengo acá. La primera y la vamos a hacer en conjunto. It's not spacious enough. Quiero decir que no es lo suficientemente espacioso. Pero con otras palabras, utilizando to. ¿Qué significa? No es suficientemente espacioso. ¿Cómo puedo decir eso utilizando to? Es muy... ¿Qué es lo opuesto entonces? It's too... Si no es demasiado espacioso, ¿qué significa? ¿Que es muy? ¿Cuál es lo opuesto de espacioso? Cramped. Ok, little. Puedo decir it's too cramped or it's too small. I don't know. It isn't safe enough. ¿Qué quiero decir entonces? No es muy seguro o lo suficientemente seguro. ¿Qué significa entonces? Este neighborhood isn't, muy bien, Yanira, que es muy peligroso. ¿Qué es lo opuesto de safe? Dangerous. There is only one parking space. En estos apartamentos, there is only one parking space. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que no hay suficiente o no hay suficiente. ¿El qué? There is only one parking space. Solo hay un espacio para parqueo. In other words, ¿qué quiero decir? What comes to your mind? There aren't enough parking space. Okay, lo puede expresar en plural, que no hay muchos parqueos o parking lots o parking space. El plural de parking space es, pueden decir parking spaces o no hay un parking lot. Este es el lugar grande. El parking lot contiene parking spaces. Parking lot, parking space. Podemos decir no hay suficientes
parking lots, o no hay suficientes parking spaces. Ok. Se los envío y ustedes redactan las oraciones de acuerdo a su opinión. Pueden ser affirmative o negative ideas. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear what we are going to do right now? You need to make sentences, expresándolas de diferente manera. Here we go. I'm going to send this picture so you can work in pairs. Okay, or yeah, in pairs, en pareja me parece bien. Here we go. We have like 15 minutes still, so we can finish with this activity, but I am going to give you 5 minutes. ¿Será que es suficiente 5 minutes? I guess, right? I think so. And don't worry, si no pueden, los que van todavía en camino, porfa, si no pueden unirse al grupo, don't worry. Just be listening and that's it. Okay, here we go. Okay, let's go and work in pairs right now. Okay, go class. 5 minutes to work. ¿Qué es eso? Are you having issues? Just tell me, are you having issues? Because I can send you to a different group right now and just be listening to your classmates. I don't know. And yo estuve ausente por un ratito. Yo también. Huh? No me conecté algo tarde. Pero... Vaya, Creo que podemos tratar. Y si no, aquí estoy. Exacto, al grupo que necesitan ayuda me vine. Muy bien. Fíjense que esto es, se llama evaluations. Es una forma de llamarle en inglés. O sería dar opiniones. Opiniones usando adjetivos y nombres. Pero es una combinación de la palabra to y de la palabra enough. ¿Qué significa to en este contexto? Muy o demasiado. Enough significa suficiente, suficientemente. Eso significaría. Mira los tres ejemplos que tengo. It's not spacious enough. No es suficientemente espacioso. En otras palabras, ¿qué quiero decir? No es suficientemente espacioso. ¿Qué quiero decir? Que es muy... muy pequeño. Muy pequeño. Muy bien. La palabra tú es muy. En la número dos, what is the meaning? It isn't safe enough. Que no es seguro. No es suficientemente. No es suficientemente seguro. ¿Qué quiero decir entonces? Que no es muy. O que es muy, perdón. Que es muy. Ajá, peligroso. Muy peligroso. Dangerous. Muy peligroso. Y en la última. There is only one parking space. Solo hay un lugar de parqueo. O un espacio de parqueo. ¿Qué quiero decir? Que suficiente. Ocupemos la palabra suficiente. ¿Qué se les ocurre? There is not enough parking space. There we go. There is not enough parking space. Or there aren't enough parking spaces. Si quieren expresarlo en singular, en plural, that's it. Okay, go. Okay. Go, go. Así se hace. Very Thank good job. You. You're welcome. Pero no lo puedo ver. Questions, comments? Siguen preguntas, chicos. Ay, quiero ver.
Make the questions. Los escucho y les ayudo a responder. Yolanda. Hola, teacher. Cuando se refiere al enough, que va después del adjetivo y antes del nombre, con esas rayas es lo que no entendí muy bien. Las flechitas. La flecha nos indica la posición de enough. Vaya, dice que es después del adjetivo, pero antes del nombre, ¿verdad? Sí, entonces, depende. Ok, si estoy ocupando un nombre, enough, y luego el nombre. Si estoy ocupando un adjetivo, primero tengo el adjetivo y luego enough. Okay, but in this case, it's too narrow. Ok, me parece bien la respuesta. It's too narrow. Después el complemento, ¿verdad? Sería no. No, porque ya estoy ocupando too. Entonces ocupo too or enough. Así está bien. Es muy, está perfecta la opinión. It's too narrow. Ah, ok. Ok. De ahí sería con el otro, usando el too. Ahora usando too. En vez de... que too significa muy. Es como dar la opinión... Safe, a la inversa. Es como seguro, ¿verdad? Ajá, no es suficientemente seguro. Entonces, ¿qué significa? Que es muy peligroso. Muy danger. Peligroso. Ajá. It is. How do you spell dangerous? Dangerous. Dangerous. No. Dangerous. Dangerous. In English, D-A-N-G-E-R-O-U. No, that is Spanish. D-A-R-D-A-N. Dangerous, van a decir, ¿no? Como mi mente lo reconoce. Así, muy bien. Pero le hace falta el verbo. Tengo sujeto. La apóstrofe y la S, el inicio, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, porque ahí solo tengo sujeto, le sigue un verbo. Muy bien. Es el último, es el que me confunde un poco. Not enough. Es como dar otra opinión, solo ocupando no suficientemente. ¿Qué dice ahí? There is only one parking space. Solo hay un lugar de parqueo. ¿Qué significa? Que no hay mucho. No hay mucho. No hay suficiente parqueo. No hay muchos o suficiente parqueo. Ok. There is two. Otra vez podemos usar two. O no. O no, ocupen not enough. Ocupen la expresión no suficiente. There siempre is, con el apóstrofe sería. There isn't sería. Yeah, pueden poner there is not enough. Not. Ah, cabal, así también. There is not enough. Enough. N-A-N-O-U-G-H. That is not enough. Voy a... en Jorge, porque está solito Jorge. Let me go and work with Jorge. I don't know what happened to him. Hello, Jorge. ¿Por qué me lo dejaron solito, Jorge? ¿Quién fue? Quiero ver. Se fue de Nilsson, me abandonó. Ya, ¿dónde está de Nilsson? Let me see. Yes. Es que está cotizando. Ya, me imagino. ¿Cómo entonces... estamos? Como, sí, yo sé, es difícil el trabajo. Pero ¿cómo se siente con ese tema, Jorge? El uso de enough y el uso de to. Fíjese que en estos me... O sea, viéndolo así, es un poquito fácil, pero ya cuando se empieza a comparar, ya se siente un poquito más... Yes, por eso es que no me metí a comparar, ¿no? Porque eso en una clase se supone que íbamos a ver, pero no. Ahorita solo estamos dando opiniones con to and enough. Ya mañana comparamos. Sí, ya mañana ya sería comparar. Yeah, comparing, yes. But solo le pregunto de la última. The last one. How do you feel with the last one? La última que les puse de ejercicio.
There is only one parking space. ¿Por qué les puse esta? Para que no se acostumbren a seguir como la estructura. Ah, solo cambio el to en lugar de enough, no. Quiero que sí se acostumbren a there is only, que usen como la lógica. Solo hay un lugar de parqueo. Como que analicen en otras palabras. ¿Cómo sería, Jorge? There is only one parking space. ¿Qué significa? Que no hay suficiente. No hay suficientes parqueos. Parqueo, muy bien. Entonces ahora lo pasamos a inglés. No. Entonces podría poner there isn't enough parking space. Muy bien. There isn't enough parking space. Very good job. Sí, porque yo se lo solicito en negativo. There isn't. Okay, that's it. Very good job. Bueno, vamos a volver. Cualquier pregunta, please make those questions. Okay, teacher. Y tenemos 10 minutos. Let's go back. Okay, just 3 exercises. Por el tiempo, solo 3 hicimos. 3 exercises. And let me show you. Of course, hay muchas respuestas. No solo las que yo les voy a mostrar son las correctas. You can have a different opinion. Pero la idea es expresar, dar opinión, or to make an evaluation using to, and also making evaluations using enough. Number one, ¿cómo les quedó la uno? It's not spacious enough. But now using two. ¿Cómo les quedó la número uno? It's too small. It's too small. ¿Qué otro adjetivo pueden usar? It's too. It is too crumbled. It is too crumbled. Miren, a mí se me ocurrió ponerla like this one. Okay. Lo mismo. It's too small. It's too cramped. Y se pueden usar muchos adjetivos. Pero si se fijan, es como expresar ideas similares utilizando to and enough. How about the second one? It isn't safe enough. It isn't safe enough. What comes to your mind? No es lo suficientemente seguro. ¿Qué significa entonces? Que es muy... It is too dangerous. It is too dangerous. ¿Qué más podemos decir? It is too dangerous. It is too... No, that's it. Creo que es el único adjetivo que aplica. And the last one, there is only one parking space. What is the meaning of that? Que no hay suficiente. Parqueo. Parqueo, espacio para parquear. In my case, I am expressing this as there isn't enough parking space. Aquí... hay un error, porque lo puse en plural, pero es en singular. Si ocupo el verbo en singular, el nombre es en singular también. Ok. En la plataforma tenemos un ejercicio. Ahora sí está correcto. There is not enough parking space. If you go to the platform, ahí hay un ejercicio, creo que es el 3. I'm not quite sure, but let me go and look for that. Y van a ver ahí el 3.2, pero es de acuerdo a un audio. Hay un audio que vamos a escuchar. Este, no sé si ya lo completaron, y si no, traigo este ejercicio para mañana. Because you need to listen. No es solo de elegir, sino listen and then pick the correct one. As you may see, they are talking about apartments. Okay. So this one is going to be for tomorrow. Y también mañana vamos a ser capaces de comparar. Comparar casas, comparar apartamentos, o lo más fácil, comparar un apartamento con un, con una casa. Before we go, vamos a hacer ahorita speaking time. Les voy a dar una expresión y ustedes la van a cambiar por to, o la van a cambiar utilizando enough.
Questions about this. Antes que nos vayamos al ejercicio. Speaking. Questions. Si no, aquí le va. Number one. Listen. This street is too noisy. This street is too noisy. Esta calle es muy ruidosa. Ocupemos enough para dar la misma idea. This street is too noisy. Esta calle es muy ruidosa. ¿Qué significa entonces? What is the meaning? Que la calle no es. This street is too noisy. What comes to your mind? ¿Qué se les ocurre? The strip. This street is too noisy. Es muy ruidosa. Ahora ocupemos o expresemos la misma idea ocupando enough. This strip. Ah, muy bien. Esta calle. Is enough quiet. Is enough quiet or not enough? ¿Qué se le ocurre? Es muy ruidosa. ¿Qué significa? Que no es lo suficientemente. Que no es. No sería en afirmativo, sino. Is no enough, es. Ajá, enough, isn't enough. Oops, ahí se me fue una T. Isn't enough quiet. Enough, no lleva T al final. Miren, my house is too small. Mi casa es muy pequeña. Ocupemos la expresión enough. Mi casa es muy pequeña. ¿Qué significa? My house isn't enough big. My house isn't big enough. ¿Por qué pongo big al inicio? Porque cuando ocupo un adjetivo va antes que enough. Entonces aquí sería isn't big enough. My apartment is too expensive. Es muy caro. En otras palabras, ¿qué puedo decir? Usando enough. Mi apartamento es muy caro. O la renta de mi apartamento es muy cara. That my apartment isn't. ¿Cuál es lo opuesto de expensive? What is the opposite of expensive? Cheaper. Cheap. Cheap. Ok, miren. Misma idea, diferentes palabras. Mi apartamento es muy caro. ¿Qué significa? Que mi apartamento no es lo suficientemente barato. Mi casa es muy pequeña. Mi casa no es suficientemente grande. Esta calle es muy ruidosa. Esta calle no es lo suficientemente calmada, callada. That's it. Ok, just as a conclusion. Como conclusión, too and enough es como que esté expresando lo mismo, pero en palabras diferentes, o esté expresando lo opuesto a lo que me están diciendo. Ok, si se fijan, tell me. Excuse me. Uh-huh. ¿Por qué quiet queda después de enough? Ok, quiet, ¿qué sería? Sería un. ¿Es un adjetivo o un nombre? Adjetivo. ¿Un adjetivo? Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Al revés. Okay. I cannot erase it. Tendría que borrar todo. Entonces, ¿cuál es la correction?
This street isn't quiet enough. Like this one. And let me erase this. Let me. ¿Es correcto así entonces? Yeah, like this. My mistake. Thank you, Ivania. Aquí que te molesta, okay. So, yes, the correct order in this case is quiet enough. Thank you, Ivania. Preguntas. ¿Saben que solo es practice? This is just practice. Practice and practice. Y para mí es más fácil expresar las ideas con to. Muy, demasiado. Pero también tenemos que acostumbrarnos a expresarlo con suficientemente, suficiente. ¿Ok? Vamos a continuar mañana con el speaking practice. Lo mismo que hicimos ahorita. Y con comparaciones. Making comparisons with nouns and also with adjectives. Don't forget to practice, because in that way it's going to be easier for you to understand. Clase, paramos aquí la actividad de ahora, continuamos mañana, okay? Thank you so much for coming. Have a good afternoon. Thank you, teacher. Continúen trabajando, sé que hay mucho trabajo, but thank you so much for the effort. Thank you, teacher, bye. Thank you, teacher, bye. See you tomorrow. Take care, see you tomorrow.